Bienvenidos a otro episodio del podcast Dosis de Juguito. Mi nombre es Lau Cabral y soy su host. Soy Holistic Health Coach y en este episodio tenemos de invitada a una Life Coach. Su nombre es Vero Medero. Y la dosis de juguito de este episodio es sobre sentirse estancada o estancado y cómo manejar el estrés y la ansiedad. Sé que le van a encontrar mucho valor a este episodio, así que si quieres aprender técnicas sobre cómo manejar esto, te invito a que busques una pluma, un papel y take some notes para poner en práctica todas las herramientas de este episodio. Así que without further ado, los dejo con Vero. Hola Vero, bienvenida a Dosis de Juguito. Primero que todo, gracias por estar aquí hoy con nosotros y por share your knowledge. Y cuéntanos, introdúcete, ¿qué haces? Si te estuvieran introduciendo en un conference, how would you like to be introduced? Muchas gracias, Laura. Para mí es un placer estar aquí con tus oyentes de Dosis de Juguito. Yo soy una oyente también, así que ha sido todo un honor hacer este episodio juntas. Entonces, para hablar un poco de quién soy yo, pues yo soy de Puerto Rico también, pero estoy un poquito lejos. Estoy viviendo actualmente en Bruselas y me voy a volver a Madrid ya mismito, así que tengo muchas ganas de eso. Y nada, ¿a qué me dedico actualmente? Y cómo, bueno, vamos a empezar primero por cómo me gustaría que me introdujeran en una charla, que nunca lo había pensado, pero en realidad, pensando en cómo yo me veo a futuro, me encantaría que me introdujeran como una mujer que guía a sus clientas por todo el mundo a encontrar su camino con más facilidad y con menos miedo, para que así puedan vivir su vida en todos los sentidos. Entonces, con eso, pues, indago un poco más a lo que yo me dedico. Soy un Certified Life Coach y yo me enfoco específicamente en Life and Success Coaching. Y eso lo que significa es que ayudo a mis clientas a tener éxito en su vida y en su carrera profesional, ya que obviamente la carrera profesional es un componente súper importante en la vida de todo el mundo y si no estás feliz en tu trabajo o en lo que te dedicas, es difícil estar plenamente feliz y vivir una vida con éxito. Entonces, actualmente trabajo con mujeres trabajadoras, exitosas y súper dedicadas, que se sienten estancadas, insatisfechas, incumplidas en su vida laboral, y yo las guío para que reencuentren su valor, su confianza y su propósito para vivir una vida, para vivir la vida que tanto desean. Así que Súper. Eso nada, esa soy yo. es algo demasiado importante que siento que recently vemos a todas estas personas que están encontrando su pasión y están haciendo lo que aman y entonces hay veces que nos podemos sentir como que estamos atrás o como que we're Claro. not fulfilling our life purpose y that's where you come to help people find their purpose. Cuéntame, ¿qué es lo que te Precisamente. hace levantarte todos los días and show up, que es algo tan difícil de motivarse uno mismo? ¿Qué es lo que te hace así como show up every day? Totalmente. Pues mira, yo soy una persona muy apasionada. Soy Escorpio, entonces pues estas raíces fiery y apasionadas me salen en todos los aspectos de mi vida. Entonces cuando a mí me gusta algo, me entrego al 100%. Hubo muchísimos años en la cual no sentía esa pasión, ese propósito, esas ganas de levantarme, pero hoy puedo decir que sí, estoy súper feliz de hacerlo. Entonces, ¿qué me motiva? Pues me motiva poder crear mi horario, mi schedule, sentirme dueña realmente de mi vida y de poder controlar cómo yo estructuro mi día. Y una de las cosas que me hace recordarme de esto es que todos los días yo me digo que si yo no lo hago, nadie lo va a hacer por mí. Así mismo. Y sentir que tengo ese poder me da esa fuerza para show up. Y pues claro, por supuesto, el trabajo también que hago como coach. Me motiva muchísimo ver cómo yo puedo guiar a mujeres pasar por un proceso que para mí fue tan frustrante, duradero, o sea, estuve tantos años en realizar esto y ver cómo en unos meses ellas lo logran es súper gratificante y no Sí. lo cambio por nada del mundo. Sí, esa es la mejor parte de ser un coach, es el
el ver cómo las cosas que tú les das, los tools y eso, help them feel better and at the end of the day be happier, que that's our end goal here. Totalmente. Bueno, totalmente. Pues vamos a hablar de sentirse estancada, de sentirse stuck, que es un sentimiento normal. Let's start there. It's okay to feel this way. Y es súper importante not compare ourselves with other people. Que yo creo que es como la base de sentirse stuck a veces también. Sí. Porque tú ves el progreso de alguien y es como que I'm not there yet, I'm stuck. Y at the end total. No, it's okay to feel stuck. Cuéntanos cómo tú ayudas a tus clientas a no sentirse stuck. Pues esa es la pregunta del millón, realmente. How to get unstuck? ¿Cómo lo hago? Dímelo, pago lo que sea para saber cómo hacerlo. Y mira, realmente lo que a mí me gusta empezar es por el principio. ¿Cómo llegamos a estar estancados? Y todo empieza porque cuando vivimos con el pie en el acelerador puesto, o sea, cuando vivimos con la vida, con el, ay, perdón, cuando vivimos la vida con el pie en el acelerador, la vida nos pasa, no sentimos realmente lo que estamos haciendo, vivimos en autopilot, o sea, cuando uno vive en autopilot, tomas decisiones que no necesariamente están alineadas a quién tú eres ni qué realmente tú quieres para tu vida. Como ya he dicho, por muchísimos años yo viví así, entonces yo sé exactamente cómo se siente ese sentimiento de simplemente ir por un camino con gringolas de esto es lo que tengo que hacer, hacia allá voy y no piensas mucho en las consecuencias ni en lo que tú quieres. Es un poco como que esto es lo que tengo que hacer para conseguir X cosa. Pero sin embargo, cuando uno se para y piensa cómo ha llegado a donde está, es cuando empieza todo el trabajo de how to get unstuck. Entonces, eso es donde el proceso de introspección es donde empieza todo el proceso de salir del estancamiento. Es quitar todo el clutter, todas las circunstancias, todas las limitaciones y mirar hacia adentro y conocerte a ti. Algo tan difícil. Súper difícil, es súper difícil porque además es muchísimo más fácil uno seguir y decir ya lo solucionaré en otro momento, como que esto no es suficientemente importante. Ignore it, yes. Ignore it, total. Entonces, pues ese es el proceso que yo hago. Empiezo desde ground zero a conocerte, conocer tus valores, conocer tus virtudes, que es súper importante, porque estoy segura que si yo te pregunto ahora mismo, no a ti, ¿verdad?, pero a tus oyentes, en qué tú eres única, en qué a ti se te da bien, muchísima gente no sabe contestarlo. Es difícil. Sí. Yo no sabía contestarlo. Hace 3 años yo no te sabía decir eso. Entonces empezamos por ahí, en conocer tus limitaciones, tus miedos. De ahí construimos una base, lo que yo le digo la base inquebrantable, que es lo que construimos para afrontar todas las situaciones. Se basa en eso, en la confianza, en tus valores, en lo que tú quieres para ti, solo tú, sin considerar todas las demás cosas que hemos aprendido. Entonces, confiando en ti y siguiendo esa base inquebrantable que creamos, puedes llegar realmente a salir del estancamiento, porque así vas a moverte en la dirección que tú quieres y no en la dirección de más nadie. Sí, y yo creo que eso es algo que pasa mucho, que no nos preguntamos, what do I want? Es como que how can I satisfy what other people want, y es tan importante escucharse y go back to okay, what do I actually want. Total. Al decir eso me acabo de acordar de un punto súper importante, que es el hecho de que tú vas a lo mejor en diferentes puntos de tu vida vas a querer distintas cosas. Sí, y sí, que sí. It's okay que ahora mismo tú quieras una cosa y dentro de un año te des cuenta que quieres otra. Eso no puede ser motivo para estancarte. Tiene que ser motivo para moverte hacia adelante, hacia una vida que sea más plena y feliz. Sí, es que we're constantly changing, we're constantly growing, evolving. Es súper importante no get stuck in just one thing. It's okay to evolve y change with time. Cuéntanos, ¿cómo describes ese sentimiento de sentirse stuck? ¿Cómo alguien puede identificar si está stuck? Sí, totalmente. Pues mira, algunos de los síntomas y las maneras que puedes
e identificar que estás stuck es lo que te había dicho antes, un poco lo de vivir en autopilot. O sea, es todo go, 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 do, do, do. Yo no pienso, no miro en mis prioridades, sino me dijeron hacer esto, yo voy a hacerlo sin pensarlo. Sí. Otras cosas son, tienes un presentimiento de que quieres y necesitas algo más, a lo mejor un nuevo trabajo, una nueva relación, más work-life balance, healthy habits, de todo, pero no sabes ni por dónde empezar ni cómo hacerlo. La desmotivación es otro componente muy importante del estancamiento, el aburrimiento, te sientes que estás sobreviviendo cada día, pero no tienes ninguna emoción. También te importa muchísimo lo que la gente diga de ti y te da miedo tomar acción por lo que puedan decir. Te sientes perdido, no tienes ni idea a veces cómo has llegado a la situación en la que estás y dices, es que, ¿cómo llegué a esto? Ahí, eso es una muy importante de darse cuenta de que estás stuck. Otra que va muy relacionada al mundo del coaching también es la desconexión con uno mismo. Ya uno no sabe, ya no sabe ni lo que te gusta, ni lo que quieres, ni hacia dónde quieres ir. O sea, es como que, no sé. O sea, no sé en qué momento me perdí, pero no sé ni lo que quiero ahora mismo. Y lo último también que me gusta recalcar mucho, porque algo muy fácil de pasar por desapercibido, es que busca siempre estar distraído. Busca siempre un plan, algo que hacer para no pensar en tus problemas y para no afrontar las situaciones difíciles. Y eso es lo peor que puedes hacer. Porque después, o sea, when it comes to facing that, en un futuro se te hace más difícil porque ya acumulaste tanto que you ignored, que después es como que un boom y explota. Totalmente. ¿Y qué tools las personas pueden usar hoy para go from feeling unstuck, digo, stuck to feeling unstuck? Claro, claro. Pues mira, hemos hablado un poco de eso, pero para ser más concisos, es el concepto de añadir un poco de stillness a tu vida, ¿verdad? Dejar de pisar el acelerador en tu vida y comprometerte a trabajar en ti. Para salir del estancamiento, la solución es volver a la raíz del problema, entender what's really going on here, o sea, ¿qué está pasando? Después que hayas podido solucionar y entender qué es lo que está pasando, el próximo paso es es reconectar contigo, con tu propósito y tus metas. Y luego de eso, luego de tenerlo claro, entonces moverte en una dirección alineada a todos los puntos anteriores que ya tú hayas descifrado por ti, que esté alineado con tus valores, tus propósitos y tus deseos. Una de las herramientas que a mí me encanta usar para descubrir todas estas cosas, ¿verdad? Es el journaling. Hay un poder increíble. Favorita. Yo amo el ¿verdad? Journal. Yo amo es el journal. Es súper poderoso. Es súper poderoso, o sea... And people take it te for permite granted. Totalmente, totalmente. O sea, mucha gente dice, ay, eso es como de gurús, de gente. Pero no, o sea, es que eso lo puede usar hasta la persona menos espiritual y menos, no sé, menos conectada. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, es un poder que te da de vaciar tu mente en un papel y de poder escribir tus cosas y no dejártelas en la cabeza. Uh-huh. Y cuando haces eso, te sientes... más liviana, como que has descargado una presión de tu mente. Otra cosa que puedes hacer cuando estás estancado es no preguntarle a la gente tu uh-huh. opinión. Uh-huh. Eso es bien difícil porque casi siempre queremos volver esa seguridad a esa cercanía de saber de que everything is going to be okay y de que la gente aprueba mi decisión y lo que yo estoy pensando. Pero el proceso de encontrarte y de get unstuck es tuyo. Y tú vas a tener opiniones y tú vas a tener una manera de pensar que no necesariamente la gente va a estar de acuerdo. And that's okay, own it. O sea, sé dueña de tus decisiones. Entonces, una de las cosas más fáciles que puedes hacer hoy es no preguntar todo lo que se te pasa por la cabeza. Toma tiempo para asimilarla. Y una vez tengas esa base inquebrantable, entonces comparte, porque ya va a ser más difícil no llevarte por delante con otras opiniones de la gente. Y además, el verdadero éxito realmente viene cuando actúas desde un lugar auténtico y alineado a ti. Sí, y pienso que es que muchas veces pensamos que las respuestas están en otras personas, cuando al final del día las respuestas are inside us. Nosotros mismos Me tenemos encanta. Las respuestas.
Y we're always seeking for answers in other people's y no tomamos el tiempo de actually take a look inside y encontrar las respuestas dentro de nosotros. Y nos cuesta, pero at the end of the day, we have the answer inside of us. We just need to dig deeper y exactly. Y eso es precisamente lo que nosotras las coaches hacemos, facilitar eso. Exacto. Porque es mucho más difícil hacerlo tú sola y saber qué preguntarte. O sea, ese es nuestro rol realmente, facilitar ese tipo de descubrimiento. Definitivamente. De autoconocimiento. ¿Y piensas que el sentirse estancada, sentirse stuck, causa estrés y anxiety, ansiedad, algo por lo que todos pasamos y algo por lo que recientemente hemos descubierto que muchas personas pasan por eso? Si no muchas, son todas las que pasamos por estrés y ansiedad. Total. Así que, ¿would you totalmente say que los tres se juntan? El feeling stuck, por supuesto, y ansiedad. Por supuesto, sí, sí y sí. La mayoría, de hecho, la mayoría de las personas con las que yo trabajo vienen a mí por estrés, por sentirse ansiedad y no necesariamente lo atan al hecho de que se sienten estancadas. Lo primero que se les viene a la cabeza es que estoy estresada por esta situación y no sé qué hacer. Y esos síntomas son de estar estancado. Cuando nos sentimos estancados, cuestionamos nuestro propósito, por qué hacemos lo que hacemos, el camino de nuestra vida, incluso empezamos a pensar en decisiones y cosas del pasado y futuras también. Y hace que nuestra vida parezca confusa, sin sentido y sin inspiración. Entonces, no hay duda de que sentirse stuck cause estrés y ansiedad. ¿Y what would you say is the biggest difference entre sentir estrés y sentir ansiedad? Mira, en cuanto a sentir, hay un fine, very, very fine line entre lo que es el estrés y la ansiedad. Primeramente, el estrés se causa por un motivo externo. Puede ser a corto plazo, como por ejemplo una fecha límite de entregar un trabajo o una discusión con tu pareja o un familiar. O también puede ser a largo plazo. Puede ser que no puedes trabajar, no consigues un trabajo, puede ser una enfermedad crónica. Todas estas cosas pueden causar estrés. Sin embargo, la ansiedad se define más por una preocupación excesiva. Es algo que persiste y no desaparece. Pero no necesariamente tiene que existir ese factor estresante. O sea, ese factor estresante. La ansiedad y el estrés tienen síntomas. O sea, uno los siente de maneras muy similares, que son pues la insomnia, la dificultad de concentrarse, la tensión muscular. Entonces, por eso es un poco difícil diferenciar súper claramente y por eso se habla muchas veces en conjunto. Pero la diferencia mayor es que el estrés es algo externo y la ansiedad son, pues, casi siempre pensamientos que uno crea y se prolongan en el tiempo. Y como nuestra mente es nuestro most powerful tool, ¿cómo podemos control our mind para evitar estos episodios de estrés y ansiedad? ¿Cómo lo podemos controlar? Pues mira, qué bueno que me preguntas porque yo justo hice un training en mi Instagram sobre esto, así que si quieren más detalles en realidad de cómo esto se presenta en tu vida, pueden ir a chequear eso en mi Instagram. Pero in a nutshell, mi Instagram es veromedero.coaching. Lo ponemos abajo en los show notes y así el que quiera puede acceder. Pero mira, in a nutshell, ¿cómo controlar nuestra mente? Primero tienes que aceptar que siempre van a haber situaciones que te van a causar estrés o ansiedad. Pero sin embargo, lo que puedes hacer tú es controlar cómo tú lo manejas. Uh-huh. Mientras más consciente seas de los triggers y de las cosas que te causan ansiedad, mejor vas a manejar las situaciones. Entonces, para poder identificar esos triggers y los detonantes que son los que te causan esto, pues puedes utilizar herramientas como el mindfulness, la meditación, el tiempo contigo mismo para llegar a esa causa. Porque muchas veces lo que nos encontramos es en situaciones, lo que ya habíamos dicho antes, de que es más fácil distraerte, irte a beber, ir a salir y no pensar en la situación. Otros agravantes de los cuales no somos tan conscientes, y es súper importante, ¿verdad?, ser aware de estas cosas porque causan estrés, son, por ejemplo, de la manera que te hablas a ti mismo.
no es ningún secreto que nosotros somos o podemos ser nuestro peor enemigo. Yes. Y que, total, o sea, nos hablamos peor a nosotros mismos de lo que le hablaríamos a cualquier otra persona. Entonces, esos pensamientos, ten mucho cuidado, esa manera de la que te hablas, ten mucho cuidado, ojo, y trata de cambiarlo. Sí, otra manera... To talk to ourselves como si le estuviéramos hablando a nuestra best friend. Eso es súper importante. Muy buen punto. Porque si tú te pones a evaluar cómo te estás hablando a ti y si te estuvieran hablando a ti una amiga, dirías como que yo no quiero ser amiga de ella ya, o sea, porque me está hablando tan mal, tú sabes. Rude. Entonces eso es súper, súper buen punto. Otra manera, otra cosa son... tenemos muchos thinking patterns, ¿verdad? Esto entra un poco más detalle en el training que yo hago, pero lo más importante y lo más común es que uno se suele poner en la peor situación sin tener evidencia de lo que va a ocurrir. Esto es otra cosa que causa mucho estrés en el día a día. Otra cosa que también pasa mucho en el día a día es la manera que interpretamos comentarios, eventos o situaciones. No nos damos cuenta, pero muchísimas veces nuestra primera reacción hacia algo es negativa. Entonces, simplemente tener conciencia y awareness de cómo tú reaccionas hacia algo puede ayudar muchísimo a disminuir tu estrés diariamente. Sí, yo el mindfulness lo encuentro como la herramienta más powerful, más importante para cuando tengas que bregar con esto. Yo soy una que recently he pasado por unos ataques de ansiedad heavy, de que me quedo sin respirar y me siento como en un black hole. Y lo primero que hice la primera vez que me pasó, yo dije, me voy a poner los tenis, me voy a ir en un walk porque necesito connect with nature, necesito respirar, necesito saber que como que I'm here, I'm okay, I'm present. Total. You're fine, como que tranquila. Sí. Y otro es, pongo una canción que me motive, o pongo... ¿Tú has usado el app Insight Timer? No, yo tengo otra que se llama Superhuman, pero bueno, las aplicaciones de meditación son súper, súper buenas. Yo las recomiendo full. A mí me encanta Insight Timer porque uno, es gratis, y dos, literalmente pone en search, qué sé yo... Lo que necesites. Stress, ansiedad, si quiere algo para un mood booster, si quiere algo para por la mañana, o sea, they have everything, y hay corto y hay largo, y también pienso que las personas ven la meditación como que tiene que ser perfecto, o sea, tengo que quiet my mind, y no, o sea, just by the fact that you're sitting, listening to that, you are doing it, o sea, tu mente nunca va a estar still, eso es casi imposible. Hay gente que reach that point, pero eso es gente que va para India por años y aprende y sabe. Claro, claro. Es más deep. Pero it doesn't have to be perfect, eso es lo más importante, porque siento que muchas personas como que want everything to be perfect, todo tiene que ser como que, no, it's progress over perfection. Just, totalmente, you know, like, do it. In that, me encanta. Yes, yes. Eso es lo más que yo he aprendido en este journey, en este wellness, self-love. Es como que it doesn't have to be perfect. Just show up as you are. Para nada. At the moment. ¿Y qué otros tools piensas que podemos usar aparte de las aplicaciones y de la meditación? Pues mira, sí. Esos son cosas súper, súper importantes. Al final también son cosas que a ti te traigan paz. Por ejemplo, cogerte un break, moverte de espacios físicos, o sea, moverte como dijiste tú, o sea, cuando te dio ese ataque, tú te moviste afuera, dijiste, necesito aire, cambiar de espacio. También llamar a alguien, pero llamar a alguien que te sientas cómoda y tranquila, que te aporte paz. Porque alguien que te vaya a echar más leña al fuego, no, eso no es. Otra cosa que también puedes utilizar con las aplicaciones es las respiraciones profundas. Yo no soy experta en esto, pero con la aplicación que yo uso hay breathwork también, y lo puedes incorporar con tu práctica de meditación y puede ser muy, 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 muy poderoso. Y también el hecho de, atado a lo que habíamos dicho antes, de la manera que te hablas,
cuando te estés hablando, di afirmaciones, lo había mencionado antes, o sea, decir estoy segura, estoy aquí, estoy presente, todas esas cosas calman la mente, y hablar en presente, o sea, como que estoy bien. Exacto. O sea, todo ese tipo de cosas son muy poderosas. Y bueno, y como todos, como siempre nos dicen, tratar de mirar las cosas con una perspectiva distinta, mirar, intentando ver el vaso mitad lleno en vez de mitad vacío, y que estas cosas pasarán, aceptar que estás pasando por este momento y buscar la manera de move on. Tengo una pregunta que hicieron en Instagram, de sí, una nena que está en law school, uh-huh, y tiene una clase en específica que le está causando demasiado estrés y todo su enfoque está en esa clase. Y ella nos preguntó que cómo puede hacer para encontrar un balance y enfocarse en otras cosas que también son importantes y que she has to take as priority. Pues mira, hay distintas maneras en las cuales yo aconsejaría, ¿verdad? Primeramente, le diría que se pregunte concretamente, específicamente, ¿qué te está causando estrés sobre esta clase? ¿Es que no, la materia no la dominas? ¿Es que la clase no te gusta y no sabes cómo estudiar para que te entre, para conocer más? O sea, ¿qué es específicamente lo que te está estresando? Una vez tengas esa cosa específica que tú puedes decir, esto es lo que me estresa, entonces ponte en el worst case scenario. ¿Okay? Cuando uno se pone en el worst case scenario, uno está llevando a la mente a lo desconocido, al miedo. Y una vez pongas tu awareness ante el worst case scenario, te vas a dar cuenta que aunque puede ser malo, puedes buscar una solución. Entonces, a partir de ahí, hace reverse engineering y hace, ok, ¿qué está en mi poder para que no suceda esta cosa? Y si sucede, ¿qué voy a hacer? Entonces, tener ese escenario ayudan a manejar el estrés porque ya no es un desconocido, ya no es una variante desconocida de lo que va a suceder. Ya tu mente ha ido ahí. Eso por un lado. Entonces, también, pues entender que el estrés viene de factores externos y que la incertidumbre son pensamientos que genera nuestra mente. Entonces, mientras más segura te sientas contigo misma y de tus capacidades, eso te va a ayudar a modular tu estrés. Demasiado. El estrés es totalmente pasajero. Uh-huh. Entonces, acéptalo. Ponte en la situación de, acepto que esto me está causando estrés. ¿Qué es lo que es? Indaga un poco y entiéndelo un poco más. Entonces, la solución para esto, ¿verdad? Es muy distinta para cada persona. Entonces, yo sin conocerte, lo que te diría de mi experiencia es que designes X cantidad de horas para estudiar para esta clase, ¿verdad? Cuando se acabe ese tiempo, vamos a suponer que dijiste 3 horas. Cuando se acabaron las 3 horas, se acabó. Vas a tomar el próximo bloque de tiempo y vas a hacer otra cosa. Es preferible que sea una actividad que a ti te guste, sea como un reward para ti, ¿ok? Porque lo que estás entrenando la mente es a que tienes un momento de productividad y luego tienes un momento de reward. Y eso mantiene la mente motivada y te ayuda a no sentirte en ese estrés. Es como que estás trabajando hacia algo, tienes tu reward y vuelves hacia eso. Entonces, pues eso sería lo que te recomendaría para manejar el estrés. Entonces, para tener más balance en tu vida, lo primero que te tienes que preguntar y entender es que la vida no es solo un componente. Ahora mismo tú tienes un componente que es súper importante, que es law school, y es esta clase, pero pregúntate qué otros componentes en tu vida son importantes para ti. Y cuando tengas esos componentes, haz una lista de esas cosas y intenta incorporarlas en tu día o en tu semana, ¿verdad? Pues mira, para mí es súper importante hacer ejercicio, por ponerte un ejemplo. Pues le voy a dedicar 3 horas. No es que tengas que dedicar 20, 3 horas. Y ahí ya vas creando más balance en tu vida. Así que espero que eso te ayude. Sí, súper. O sea, this podcast has so many tools that people can put into action. That's the Me alegro un montón. Yes. Bueno, pues cuéntanos de tus future plans. Como si personas quieren trabajar contigo, how can they contact you y cómo pueden trabajar en one-on-one contigo.
Total. Pues mira, esto es súper exciting además porque para los oyentes de este podcast y para la audiencia de Laura, tengo una sorpresita que te contaré ya mismo lo que es, ¿verdad? Pero mi proyecto, mi programa de coaching se llama Lost to Limitless. Este año tengo solamente 3 plazas para trabajar conmigo porque yo trabajo completamente one to one. Yo me entrego 100% a mi cliente a entender su situación y a guiarla por el proceso de construir una vida sin límites. Trabajo actualmente con mujeres profesionales, trabajadoras, bien dedicadas a su trabajo. Tienen muchas ganas de crecer, pero se sienten estancadas, precisamente todos estos temas que hemos hablado ahora, pero están listas para profundizar en una transformación y acelerar, sobre todo acelerar su crecimiento y crear cambios en la mentalidad, en su vida y en su bienestar. A mí me apasiona ayudar a las mujeres a que se liberen de esas limitaciones que yo tengo y tuve, o sea, esto es un work in progress, a sus limitaciones, a su autosabotaje, a que salgan de ese pánico por el miedo, la ansiedad, la baja confianza, todas estas cosas que nos acaparan y no nos dejan movernos hacia adelante y que nos agotan, ¿verdad? Y lo que yo trabajo con ellas es que para que terminen conectadas y entusiasmadas con su futuro, sobre todo, que vuelvan a tener esa ilusión para despertarse todos los días y hacer algo que les guste. Así que nada, sea que estás buscando encontrar un nuevo trabajo, por fin lanzar un negocio online, un negocio, una tienda, lo que tú quieras, ¿verdad? Encontrar más work-life balance, reconstruir tu confianza. Mi trabajo realmente está aquí para apoyarte y para que pongas tú y tus necesidades en primer lugar, para que te despiertes todos los días emocionada. Love it. Así que, ¿cómo me puedes encontrar? Pues mira, esta es la sorpresa que iba a decir y es que para las oyentes del programa tienen un descuento, ¿ok? Si se ponen en contacto conmigo entre el 29 de octubre y el 14 de noviembre, van a tener un descuento y me pueden escribir con Dosis de Juguito. Y me ponen, hola Vero, estuve escuchando Dosis de Juguito, quiero saber más sobre el programa. Me puedes escribir por Instagram, veromedero.coaching. Y nada, y de ahí agendamos una llamada para ver si el programa es un fit para ti. Yes, love it. Pienso que todo el mundo tiene que hacerlo porque uno se siente tan fulfilled y tan feliz cuando you're actually doing something that you like. Y eso es lo que al final del día te motiva a despertarte todos los días and show up y be the best version of yourself, que al final del día that's what we're here for. Entonces, como tomar acción es lo más importante, porque sin acción no hay nada. ¿Cuáles son Exacto. 3 pasos que las personas que nos están escuchando pueden hacer hoy para dejar de sentirse stuck y manejar el estrés y la ansiedad? 3 pasos. 3 pasos. Ok. Antes de empezar con los 3 pasos, tienes que comprometerte contigo mismo. Es un compromiso contigo a entender la raíz de la situación y querer salir de eso. Una vez hagas ese compromiso, el primer paso que puedes hacer es reflexionar y crear esa base inquebrantable, que es, empiezas por darle rewind a todo. Pregúntate, ¿por qué estás en esta situación? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Cuáles son mis valores? Y evalúa en tu vida dónde estás cumpliendo tus valores y dónde los estás fallando. El segundo tip es que en base a eso que hayas creado, crees tu misión y tu visión. ¿Quién eres y hacia dónde vas? Escribe también y incluye ahí lo que te hace feliz y cómo tú lo quieres incorporar en tu vida. Porque a lo mejor lo que te hace feliz son componentes de hobbies, o sea, no necesariamente tiene que ser tu trabajo, ¿verdad? Así que acuérdate de incorporar eso. Y el tercer paso es ver que un pasito, no 500, un pasito puedes tomar hacia tu nueva misión y visión. No te agobies con todos los pasos que tienes que hacer para llegar a tu resultado final. Piensa en qué puedes hacer hoy para llegar one step closer to your goal. Y Sí. entonces, otra cosa que quería mencionar, como habíamos hablado del estrés y la ansiedad, esos son relacionados a más feeling stuck y salirte de lo de stuck. Pero para manejar el estrés y la ansiedad, pues lo que habíamos dicho antes, un recap, get out of your mind, o sea, no retroalimentar tus pensamientos negativos, journaling, meditación, breathwork, whatever works for you.
respiraciones profundas, cambiar ese monólogo interno, usar afirmaciones, son súper poderosas. Y por último, reevaluar la situación con un punto de vista distinto y más positivo. Sí, y uno de los puntos que mencionaste de, o sea, que no te agobies con tantas cosas, o sea, take it one step at a time, que esto es lo que pienso que pasa con mucha gente que quiere hacer tanto que no saben por dónde start. Es como que, o sea, take small steps, porque small steps is what's going to get you to where you want to. Totalmente. Así que me encantó este podcast. Algunos last words, algunos words of wisdom que nos quisieras dar. De verdad que, Vero, you're amazing. Todos los tools que nos han dado, definitivamente sé que van a cambiar vidas y sé que van a help people get unstuck. Digo, get stuck. Digo, ajá. No. From stuck to unstuck. Unstuck. Exacto. Yes. Cuéntanos, words of wisdom. Bueno, nada, algo que quisiera que me hubiesen dicho a la Vero de hace unos años atrás, y que es que te recuerdes que tú eres única y que tú tienes el poder de cambiar tus circunstancias. Nadie más lo va a hacer por ti. Así que step into your power, invierte y dedica tiempo en ti y brilla, que la vida es muy corta para estar estancada, aburrida e insatisfecha. Así que un beso a todos. Un beso enorme a ti, Laura. Gracias, mira, ha sido un placer estar contigo and I look forward to working with you más. Besito.